va directamente ya lo de los postes, a ver cuáles son los postes que existen de los RDAs. Existe el tipo de dos postes que trae su positivo y su negativo. Igual puede ser con tornillos hexagonales, tornillos planos, tornillos de estrella. Son directamente dos postes, es directamente positivo y negativo. Y este está muy reducido a ponerse nuevamente dos coils o dos resistencias. Después de ahí existe el de tres postes que son dos positivos, dos negativos y un positivo en la parte del medio. Este fue muy común en su tiempo, fue de los principales o de los primeros que hubo. Después de ahí salió el poste tipo Velocity, que fue el que revolucionó la industria del vapeo. Fue por el Velocity de RDA y ahí todos agarraron ese tipo de postes. La mayoría de ellos se basa a postes Velocity. Igual son dos postes en horizontal y traen positivo y negativo de un lado. Después salieron los que son los postles, son aquellos que no tienen postes. En la parte que traen dos postes y se clava directamente la resistencia hacia la base del RDA. Igual cuenta con su negativo, positivo. Tenemos igual los tipo clamps, que son dos postes igual positivo y negativo, los tipo guns, los petris traen esos, los guns traen esos, esos igual poste positivo y negativo, esos la verdad no me gustan, puedes meter muy buenos coils, puedes meter hasta octacoils ahí, y staggers, así un poquito más amplias las resistencias que le puedes meter, pero no me gusta cómo queman y la área de moverse, las resistencias, se mueven muy rápido y se aflojan muy rápido los tornillos. Igual existe otro poste, que es el poste triple, pero en T, eso quiere decir que trae un bloque en la parte del medio, el negativo, con dos entradas de negativos, perdón, dos entradas en el positivo. Entonces trae su negativo al lado izquierdo, su negativo al lado derecho y el poste positivo en la parte del medio. Ahorita vamos a agarrar un RDA y vamos a construir el RDA. Yo creo que vamos a agarrar el TFB12, que es lo más que se ha vendido aquí en la tienda, y vamos a construir el TFB12 por lo pronto. Vamos a darle con uno de los más. Que veo que yo tiene la mayoría de la gente tiene más, que es el TFB12. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a cambiar el algodón el que tengo yo aquí. Vamos a quitar el algodón, tratando de no dañar los coils o las resistencias que tenemos puestas ya. Le damos de este lado. Quitamos el algodón sin problemas. Quitamos el algodón del otro lado. Para todos esos que están preguntando cómo se limpian las resistencias de los RBAs. Ahorita lo vamos a limpiar. Lo ponemos directamente en la base del RBA, en la base de su tanque. Le damos vueltas. Que quede justo, que no quede apretadón, que quede justo. Vamos a agarrar nuestro mod. Lo vamos a poner en el mod. Le vamos a prender. Ahorita lo tengo a 100 watts, lo voy a bajar de pérdida a 65, 75. Entonces, así. Hasta que está el rojo vivo. Y luego lo dejamos caer en agua corriente, en agua caliente. Ya que le echamos un poquito de agua, vamos a agarrar nuestras pinzas. Las pinzas esas las vendemos en Juárez Vape Shop. Son las pinzas de porcelana. Vamos a prenderlo al rojo vivo. Como vemos, está prendiendo más de un lado que el otro, entonces vamos a apretar un poquito con las pinzas de porcelana. Yo para eso tengo una herramienta que es una brochita que trae unas pelitos de aluminio, un cepillito de aluminio, le doy una cepillada para que prendan siempre de adentro hacia afuera. Lo prendemos de nuevo, ahí está medio prendiendo desde adentro hacia afuera, falta un poquito más del de arriba. Lo voy a apretar más con mis pinzas de cerámica, es importante que sean de cerámica, tiene que prender de adentro hacia afuera. Es muy importante que sean pinzas de cerámica porque puede hacer un corto en tu equipo. Entonces vamos a prenderlo de nuevo. Prendió de adentro hacia afuera. Perfecto. Prendió de adentro hacia afuera. Así lo dejamos. Vamos a dejar que se enfríe un rato. Vamos a dejar que se enfríe un rato. Y le seguimos con el algodón. El algodón es bien importante. Yo me guío a cortarlo a mi dedo pulgar. Lo enrollo entre mis dedos, índice y pulgar. Y noto que una de las partes tiene menos algodón que la otra parte. Una de las puntas tiene menos algodón que la otra punta, lo metemos directamente, si no cabe, lo hacemos un poquito, lo comprimimos un poquito más. El algodón tiene que quedar justo, justo, se tiene que mover un poco, tiene que quedar un poquito justo nada más, que tenga un poco de movilidad.
y lo dejamos. Montamos el otro, el corte igual. Lo agarro a mi dedo pulgar. Le damos vuelta, ok. La punta igual. Notamos que una punta está más llena que la otra. Entonces vamos a hacer esto. La vamos a quitar un poquito más para que entre. Igual tiene que entrar justo. Ahí estoy teniendo problemas para entrar. Entonces eso quiere decir que trae mucho algodón. Le vamos a dar, le vamos a dar, le vamos a dar. Y le podemos quitar algodón sin problema. Es lo bonito de utilizar algodón. Le puedes quitar algodón y ya entró justo. Que quede justo nada más. Que sienta un poquito de resistencia nada más. Y listo, lo ponemos en la base y ahorita vamos a ver cómo lo tenemos que cortar. El siguiente paso es, yo lo quito de la base, yo lo quito de la base de RBA de lo que estoy montando. Ya sea un tanque, siempre le gusta quitarlo de la base. Entonces vamos a darle vuelta, vamos a quitarlo de la base. Es bien importante, a lo mejor después hacerse de sus herramientas, las pinzas de cerámica, el coiler. El coiler con brochita, coiler vape brush. Ya tenemos el algodón. Mucha gente me dice, ¿cuánto le tengo que cortar? ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos? Yo me voy a la base del RBA. A la base, a donde está el tornillo. Le dejo un extra. Le dejo un extra. Eso es porque voy a voltar el algodón y todavía lo voy a tener que hacer un poco más de corte. Entonces nos guiamos a la base del algodón. A la base del RBA. Donde están los tornillos. Exactamente donde empieza la rosca y empieza la goma. Ahí lo corto yo. Lo alargo un poco. Cortamos directamente con tijera. Hacemos el primer corte. Pasamos al segundo corte. Igual nos basamos a lo mismo, a la parte donde está la rosca. Lo cortamos de nuevo. Yo lo dejo un poquito largo, les explico por qué. Ya cuando lo estamos montando. Igual del otro lado. Ya tenemos para hacer el corte igual. Lo cortamos un poquito de ahí. Igual, hasta donde está la rosca nada más. Hacemos el corte igual en los cuatro lados. Igual de nuevo en el otro lado. Listo, ok, ahora ya que lo tenemos, vamos a verificar nada más que queden bien, que quede bien abultado el algodón, que quede fibroso. Vamos a agarrar nuestras otras pinzas, vamos a agarrar nuestras pinzas o algo afilado. En este puede ser igual alguna aguja que tengan, o el mismo cantal lo pueden usar vamos a despeinar el algodón. Yo solo despeino las partes, la primera parte, lo que queda del algodón, la última parte que es lo que va a tocar el tanque. Eso es para que jale más líquido, para que quede un poquito más fibroso. Se quita, ok. De los cuatro lados igual. Igual de los cuatro lados. Vamos con las otras dos. Utilizo mi dedo índice. Utilizo mi dedo índice para no raspar por totalmente el algodón. Hasta que yo sienta que llega mi dedo ahí. Lo raspamos. Igual raspamos el otro. Quitamos todo el exceso, que es lo que nos da el dry heat. Nos da el algodón seco. Quitamos el otro y listo. Fíjense y tomen en cuenta que yo todavía no lo pongo en la base de RBA. Aún no lo pongo en la base de RBA. Eso lo vamos a hacer después. Primero quiero asegurarme que el algodón está jalando como debe ser. Aún no lo pongo en el RBA. Ok, vamos a agarrar las puntas y las vamos a presionar o a comprimir. Ojo, comprimirla nada más. Apachurrarla, no saturarlas por completo ni ponerlas totalmente que estén conjuntas o están muy, muy chuecas. Vamos a agarrar nuestras pinzas. O algo que tengamos largo. Vamos a poner primero el lado izquierdo. Intentando hacer ese tipo colitas así como que en el algodón, que nos quede como colitas. Lo agarramos y lo expandimos bien por las partes de la ranura de entrada de líquido. Primero la punta, yo lo de lo en medio. Lo peinamos un poquito para que quede bien, bien, bien. En la parte del RBA trae una un poquito, trae una como una un espacio donde te da chance de poner un poquito más de algodón. Igual, con la segunda punta vamos a hacer lo mismo. Metemos las puntas, primero la punta y luego lo acomodamos con algo filoso, con unas pinzas que estén un poquito más anchas. Las cerámicas están muy muy buenas y las vendemos ahí en el shop. Le damos de nuevo el algodón, lo ponemos y listo. Viene la parte interesante. ¿Cómo vamos a saber si sí sirvió o no sirvió? Vamos a hacer esto. Yo las peino un poquito más en la parte de abajo, las trato de expandir el algodón para que queden los dos juntos, uno arriba del otro. Le sigamos dando una despeinada en la parte de adentro. Ojo, despeinada, no comprimida. Vamos a agarrar nuestro líquido favorito. En este caso, pues yo voy a agarrar un Royal Cake. Un Royal Cake. Vamos a poner el Royal Cake.
Vamos a hacer esto, vamos a darle. Es bien importante, es muy importante que en cuanto tú le pongas la primera gota a la, por eso me gusta desmontarlo del tanque. En cuanto tú le pongas la primera gota, se tiene que ver cómo chupa el algodón literalmente el líquido. Tiene que absorber por completo, se ve cómo absorbe por completo. Ahí está bien ese. Lo absorbó muy muy bien, vamos a darle a otro lado. Yo de todos modos le doy con unas picadas para que jale un poquito más el líquido. Y que se vea que jale más, un poquito mejor. Le vamos a dar igual la otra, una gotita. Unas dos, tres gotas. Y que baje el líquido. Ahí se tardó un poquito más. Se tardó mucho más en bajar el líquido. Entonces vamos a hacer esto. Agarramos algo puntiagudo y le damos unos picotoncitos nada más. En la parte de adentro intentamos acomodar un poquito mejor el algodón y le ponemos de nuevo la gota. Si vemos que chupa rápido el algodón o lo succiona, eso quiere decir que nos quedó bien. Y listo. Ahora sí, pintamos bien nuestros algodones. Hay que recordar que las resistencias, como estoy haciendo yo ahí, unos claptons, están un poquito espaciadas y esas también jalan líquido. Entonces, me aseguro 100% de poner bien, mucho, mucho, que quede bien saturado la parte de arriba de los coils para que no me sepa a cero la primera vez, porque a veces que te sabe como a cero o así algo diferente. Entonces lo ponemos bien, lo humectamos muy, muy bien, le ponemos otras dos gotitas que ya jaló. Y ahora sí llega la parte interesante, lo vamos a montar directamente en la base del RBA. Ojo, yo lo pongo primero directamente en el RBA sin montarlo en el mod. Sin montarlo en el mod todavía. Porque algunos de estos tanques el pin queda flotando y cuando tú lo presionas, cuando lo pones en el tanque, a veces muchas veces te va a marcar un error de atomizador, corto atomizador o sin resistencia o resistencia baja. Lo apretamos como tiene que ser, lo ponemos ahora sí en el mod. Es bien, bien importante. Primero, la primera calada no se le da. La primera calada no se le da para nada. ¿Por qué? Porque la primera calada te va a saber a algodón. Desafortunadamente la primera calada siempre sabe a algodón. Ya lo amarramos, le damos unos 2, 3. Le soplamos bien para que succione todo el algodón que trae, todo el líquido, perdón, y le echamos ahora sí líquido. Le echamos líquido al 100%. Le echamos líquido completamente al algodón, directamente que caiga bien el algodón, pintar los coils. Ok. Prendemos, eso quiere decir que se está jalando muy bien el líquido. Vamos a armarlo ya por completo. Vamos a ponerle su cristal. Vamos a ponerle la parte de arriba. Vamos a ponerle la campana del RBA. Le ponemos primero su campanita. Viendo que los coils no toquen en la base del RBA. Porque te puede hacer un corto. Lo amarramos. Ponemos el cristal. Ponemos la parte de arriba del RBA, la parte de arriba del tanque. A veces se batalla mucho con la cámara y eso. Voy a bajar las ligas. ¿Por qué las voy a bajar? Necesito ver que el RBA o el algodón quedó bien. ¿Cómo sabemos que queda bien? Cuando tú le das dos, tres jalones, inmediatamente tiene que hacerse burbujas donde el líquido está succionando o el algodón está succionando y está haciendo su cometido. Bien apachurradito. Ok, entonces. Vamos a llenarlo por completo de líquido. En este caso, pues ya se lo saben que yo soy Royal Cake. Le vamos a echar cake a más no poder. Recuerda que todo lo que están viendo, todo lo pueden conseguir en Zen Online. Zenonline.mx. Igual para los que quieren saber en el local que, oye, güey, ¿dónde tienes un menú o algo así por el estilo? ¿Dónde tienes un catálogo en Zenonline.mx? Y hay muchas cosas que no tenemos ni en el local, carnales. Le vamos a dar dos, tres jalones, vatos. Le vamos a dar dos, tres jalones. Dos, tres jalones. Voy a levantar la liga de nuevo porque quiero ver que se estén viendo las burbujitas. Le vamos a dar otro jalón a ver qué tal. Tiene que ver si buscamos inmediatamente la entrada de ahí, de algodón o la entrada de líquido. Y tiene que darte una burbujita. Le sigo dando, todavía no. Eso quiere decir que está bien saturado el algodón. Le vamos a dar otra jalada. Aún no veo, ahí está la primera gota. Listo, las primeras dos gotas. Vamos a darle otro jalón. Eso quiere decir que está funcionando bien. Si tu RBA o tu RBA, tu tanque, no hace eso,
Quiere decir que está mal armado y que te nos pasamos de algodón. Y ahí quedó por completo, ahí quedó cómo se hace, cómo se monta el RBA de un TFV-12. Igual sirve para otros muchos tanques. Vamos a seguir con el RBA. ¿Qué onda, chavos? Pues lo prometido es deuda. Vamos a empezar con el tutorial de cómo acomodar los algodones. En este momento vamos a empezar con los RDAs. RDAs, vamos a ver qué tal. Yo tengo ahorita aquí el Recoil Rebel sentado en la parte de arriba del Michael. Vamos a darle entonces. Primero lo vamos a desarmar. Primero lo vamos a desarmar. Vamos a desarmarlo. Estos son tornillos planos. Ahorita en la parte más atrás del video voy a explicar cuáles son los tipos de decks o los tipos los tipos de piscina, los tipos de ¿cómo se llama esta parte aquí del RDA? Hay dobles, hay triples, hay triple con forma de T. Este sería de post doble, sería positivo y negativo. Entonces ya lo tenemos aquí. Vamos a tratar de agarrar un poquito de algodón o servilleta, algo que tengan por ahí encimita, y los vamos a construir de nuevo. Yo en este momento pues voy a poner una. Son unos staggered coils. Vamos a agarrar el coiler. Yo recomiendo mucho tener un coiler. Aquí estamos viendo que esto queda a exactamente a 2.5 milímetros. 2.5 milímetros. Es bien importante. Es muy, muy importante que en la parte de sus coils. En la parte de los coils. Tiene. Como lo vimos, tiene positivo y negativo. En este caso, este es el positivo, este caso es el negativo. Entonces vamos a hacer vamos a cerrar el círculo. Yo lo que hago siempre es poner la patita que está hacia arriba. La patita que está hacia arriba, lo pongo en el post que está hacia arriba, está en la parte de arriba. La de hacia abajo, lo pongo hacia abajo. Entonces vamos a agarrar esto. Meto primero lo de abajo y lo meto el de arriba. De abajo y arriba, ¿sí? Le voy a dar, le voy a dar. Aquí no está entrando porque necesitamos aflojar un poquito más el tornillo para que le dé movilidad, para que le dé tiempo de hacerse bien o hacerse bien hacia un lado. Entonces, le vamos a dar, le vamos a dar. En este tipo de coils o en este tipo de RDAs, siempre se batalla con la parte del negativo. Porque topa. Entonces le vamos a dar hasta aquí. Ok. Vamos a apretar. Yo lo dejo un poquito más para acá. Yo lo dejo un poquito más para acá y le vamos a dar. Primero apretamos el negativo. Ponemos el dedo para que no se recorra. Le damos. Ahí está bien. Y le damos este de acá igual. Apretamos primero el negativo y luego el positivo. Lo apretamos hasta que quede completamente apretado. Después, ya teniéndolo aquí, vamos a cortar, vamos a aprovechar, vamos a cortar nuestros coils para que no interfieran con nuestro otro coil. Lo cortamos al ras siempre. Ya teniéndolo aquí, lo vamos a levantar un poquito porque quedó un poquito desalineado. Lo vamos a agarrar, agarramos nuestro coiler, lo levantamos y vamos a tratar de centrarlo, pero eso lo hacemos un poquito más adelante. Vamos a agarrar el otro, igual, la parte de arriba y parte de abajo, parte de arriba y parte de abajo. Vamos a agarrar, vamos a poner la parte de abajo y parte de arriba. Igual vamos a tener el mismo problema, vamos a tener que apretar un poquito. Quitar un poquito los resistencias, quitar un poquito los postes, los tornillos y ya sin problema. Lo que voy a aprovechar aquí es que voy a tener mucha dificultad a lo mejor para cortarlo. Me gustaría a lo mejor quitar
Vamos a ver si entra. Si entra la pinza sin problema. Ok, vamos de nuevo. Vamos a apretar un poquito la parte de adentro. Lo apretamos por completo y lo apretamos la otra parte. Deteniendo siempre el coil con un dedo. Lo apretamos y apretamos la otra parte. Antes que nada, vamos a cortar nuestras guías. Lo que queda sobrando es la resistencia. Lo cortamos. Mucho cuidado con los ojos. Este igual lo cortamos al ras. Lo cortamos al ras. Entonces vamos a acomodar ahora sí. Vamos a agarrar el coiler, lo vamos a poner de este lado, lo vamos a jalar poquito y lo vamos a jalar un poquito más para acá. Lo dejamos centrado, que quede centrado. Igual de este lado lo agarramos y lo dejamos centrado. ¿A qué me refiero yo con centrado? En la parte de arriba, que esto no se vea desigual, que se vea que está en una sola línea. Aquí está este coil, me quedó un poquito más. Hay que cortarlo un poquito más al ras. Ahora sí vamos a separarlo. Vamos a agarrarlo y lo vamos a separar. Y lo vamos a separar. Eje. Lo vamos a separar. Y esto aquí vamos a tener que juntarlo para que no nos quede abierto y nos salgan las patitas del diablo. Ok, ahora viene lo bonito. Vamos a prenderlo. Yo generalmente cuando agarro un coil, lo agarro a 75 watts para que queme como tiene que quemar. Ahora vamos a darle. Ok, prendió más el de la derecha que el de la izquierda. Eso quiere decir que algún tornillo está flojo. Y efectivamente, está flojo el tornillo. Ahora sí vamos a prenderlo de nuevo. Tiene que cambiar un poquito más. Tiene que prender, pero prender un poquito es igual, ok. Este está prendiendo más que este de acá. Eso se remedia. Los coilers que estamos vendiendo nosotros aquí en el shop traen una escobita. O igual si no tienes una escobita, puede ser con las mismas pinzas que estás agarrando. Lo vamos a dar como guitarra. En este momento voy a aprovechar la escobita. Vamos a ver qué tal. Están prendiendo un poquito igual, pero esta está prendiendo todavía más. Entonces vamos a apachurrar esta de acá. Vamos a apachurrar esta de acá, presionarla un poquito para que prenda un poquito más igual. Ahí está un poquito mejor. Vamos a igual esta a presionarla. Y de nuevo. Listo, ahí prendió. Tiene que prender de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Vamos a apagar esto. 1, 2, 3. Vamos a bloquearlo por completo y lo vamos con la parte buena, que es la parte del algodón. Y ahí le seguimos con el algodón. Vamos a empezar con la parte del algodón, que es lo que muchos tienen dudas. ¿Qué onda? ¿Cómo lo corto? ¿Cómo yo agarro? Se agarró un algodón de los que vendemos nosotros aquí. Un algodón orgánico, un algodón japonés. Ok. Este algodón en la parte de arriba y en la parte de abajo trae dos tiras extras. Yo quito esas dos tiras. Quito la tira de arriba. Y la de abajo pues ya se cortó con. Se quedó pegada a la otra parte del algodón. Entonces, ¿cómo lo corto? Yo sé que está muy reducido el espacio porque son 2.5 milímetros. Entonces vamos a hacer esto. Yo me mido a lo que es mi dedo pulgar y una cosita más. Entonces ya sé que es mi dedo pulgar y unos 2 milímetros más y cortamos. Y en esto pues vamos a, yo lo que hago es separo el algodón, lo separo sin tratar de no romperlo, lo separo. Lo agarramos de las puntas y le doy vueltas. Yo sé que una de las dos puntas está más tensa que la otra, una está más llena que la otra. Entonces yo sé que este lado no va a entrar para nada.
y este lado se siente un poquito menos esponjado, se siente un poquito menos lleno. Entonces esta es la parte que me va a ayudar a que entre por completo. De todos modos, si yo lo siento que estaba que no va a entrar, le quito de las puntas. Ahora sí, nos vamos a ponerlo directamente aquí. Lo metemos, le damos hacia adentro, lo jalamos. Si yo siento que está batallando el algodón para pasar, lo que hago es que lo quito. Le quito algodoncito. Vamos por acá, vamos por acá. Para acá, para acá y para acá. Ok. Ahí está. Lo dejamos así de largo, no hay problema. Recuerden que el algodón tiene que quedar justo. Justo. Vamos a darle al otro. Igual, nos basamos con el dedo. El dedo y un poquito más. Cortamos. Qué bueno que este algodón salió bien abultadito, salió bien fibroso. Igual, lo separamos. Lo mismo, lo agarro a los dos lados y veo cuál punta es la que está. Inmediatamente te sacas a flote cuál es la que sí va a entrar. Entonces yo sé que esta de este lado va a entrar. Le quito igual unas cositas menos. Agarramos. Y esta es la parte que va a entrar. Vamos hacia adentro. Si batalla para entrar, le quitamos de las partes de arriba, eso no hay problema. Quitamos de la parte de arriba y la parte de abajo. Y ahora sí, le jalamos. Sin miedo, agarramos el coil si sentimos que se nos va a venir con todo el algodón. Ok, eso quiere decir que el algodón no está muy ajustado, vamos a quitarle otro cacho y listo. Tiene que quedar justo, que se sienta un poquito de retención. La cortada, como este es un RDA. Yo lo recorto hacia la parte del RDA, hacia el límite de la piscina. Entonces aquí ya sé que hay que cortarlo, pero lo voy a cortar un poquito más y ahorita les explico por qué les cortamos un poquito más. Igual un poquito más. Igual a este le cortamos un poquito más y a este le cortamos una madrecita más. Después vamos a agarrar pinzas o alguna cosa que tengan puntiaguda. Y vamos a hacer esto de acá. Vamos a darle de este lado así. Lo vamos a quitar las puntas. Vamos a quitar las fibras a las puntas. Lo vamos a hacer más abiertas para que agarre más líquido. Igual de este lado. E igual de este lado. Quitamos todo el exceso. Y ya simplemente agarramos otras pinzas. Y acomodamos. Si careces de herramienta, que igual aquí las vendemos o. Todo se puede conseguir, cualquiera pinza. Lo único que sí te recomiendo comprar es pinzas de porcelana. Le hacemos como una tipo camita en la parte de abajo para que jale líquido. Y está igual. Por el tipo de resistencia que estoy usando, que es un stagger, esta resistencia consume mucho líquido. Y la resistencia igual agarra líquido. Por el tipo de trenzado del cable, también va a jalar líquido entre sus ranuras. Entonces primero mojamos la resistencia bien mojada. Mojamos los algodones. Mojamos los algodones. Mojamos los algodones. Mojamos la resistencia un poquito más. Y le boteamos directamente. Nos esperamos unos segundos a que. A ver, ahí viene el líquido, la primera calada nunca le doy yo la primera calada. La primera calada sabe a algodón puro. A ver si vamos. Los bloqueamos y le damos. Ahorita está a 75 watts. Me quedo a 0.2. No voy a poder subir a 125 watts. Sin que haya problema. 125 watts. Tres. Yo lo que hago es le voy soplando a ver a cuánto se va a secar el algodón. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya se vio ya blanco el algodón. Entonces ya sé que son
8 caladas, lo que le puedo dar, vamos a contar las gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gotas. Ya está totalmente lleno mi algodón. Dale, pues vamos a cambiarnos a la cámara de enfrente y vamos a ver qué tal.